Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de 2 euros de Bélgica. Una moneda que circuló de 1999 al 2006. 2 euros en una moneda bimetálica con centro de níquel, revestido de latón y níquel en un anillo de cobre y níquel. Un peso de 8.5 gramos, un diámetro de 25.75 milímetros, un grosor de 2.2 milímetros. Su forma redondeada, podemos ver sus detalles. Podemos ver el número 2, la palabra euro y un mapa con los países que componen la Unión Europea. Podemos ver el canto, un número 2 con estrellas, puede venir de arriba abajo, variando. Y de este lado tenemos al rey Alberto II de Bélgica, rodeado por un campo de estrellas y la fecha de la moneda. Esta moneda es del 2002. Vamos a ver, en ese año... en ese año se acuñaron 50 millones de piezas. Salieron también otras 140 mil para sets que se vendieron para coleccionistas, y también unas 7.866 en tipo proof, que serían las más caras. Esta es una moneda que se está vendiendo más o menos bien. La pueden encontrar en eBay, pero como es una moneda que aún está circulando, recomendaría pagar solamente lo que es su valor al tipo de cambio que esté según el país donde estén viendo el video. En este caso, en México sería como poco más de 40 pesos por una moneda de estas de 2 euros. Tiene sus variantes también, ya les mencionaremos en otro video, pero por lo pronto no nos enfocamos en esta. El único pero que le podía poner a estas monedas es que son monedas muy regionales. Probablemente el mejor precio siempre lo van a conseguir en Bélgica, ofreciéndola ahí. Fuera del país va a ser un poco más difícil venderla. Pero es una moneda que está en circulación, así que no sorprendería que en los lugares turísticos donde se encuentren en México podrían encontrarlas, o en su país. Bueno, eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video. No olviden darle like, suscríbanse y hasta la próxima.